Angustiadas, con ganas de llorar e irritables, así se sienten las mujeres españolas que sufren algún tipo de violencia machista. María no fue una excepción. Un maltrato te quita la vida, la juventud, destruyen una persona. En el mismo caso se encuentran 12 de cada 100 encuestadas y 13 han sentido miedo de sus parejas. 2/3 de las mujeres agredidas reconocen que sus hijos menores han sido testigos de la violencia y en la mitad de las ocasiones también víctimas. Algunas, como ella, optaron por escapar para evitar sufrimiento a sus hijos. Hármelo a mí todo lo que quiera, que yo tengo manos, me defenderé más o menos, pero él no se puede defender. Tiene 4 añitos. Mi marido me quiere pegar, venga corriendo, por favor. Tranquilícese, no se preocupe, ya la tenemos localizada. En una cuarta parte de los casos de maltrato intervino la policía o la Guardia Civil. 8 de cada 10 denuncias las pusieron las propias víctimas. La parte positiva de la encuesta refleja que más de 6 de cada 10 mujeres fueron capaces de romper una relación a raíz de algún episodio de maltrato. Reafirmar el compromiso de seguir considerando la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, contra la violencia machista, una prioridad de todos, naturalmente del Gobierno, de las administraciones, de los partidos políticos, pero del conjunto de la sociedad. Para la reflexión, 2 datos. El primero, que una quinta parte de las mujeres de entre 16 y 24 años ha sufrido violencia de control el último año. Y el segundo, que más del 13% de las encuestadas contaba por primera vez su situación de violencia cuando fueron entrevistadas para este estudio.